Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Ahora bien, la tierra era confusión y caos, y tiniebla cubría la superficie del océano, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre el haz de las aguas. Y Dios dijo: haya luz. Y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena y estableció separación en oscuridad. Y llamó a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y atardeció. Y luego amaneció. Dijo a sí mismo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas, y separe unas aguas de otras. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo, y atardeció. Y luego amaneció. Dijo Dios luego: reúnanse las aguas de debajo de los cielos en un lugar, y aparezca lo seco. Dios llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que quedaba bien. Luego dijo Dios: brote verdín la tierra, plantas germinadoras de simiente y árboles frutales productores de fruto conforme a su especie, bien que se contenga su semilla sobre la tierra. Y así fue. Brotó en efecto la tierra verdín. Y luego amaneció. Dijo entonces Dios: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para que dividan el día de la noche, y sirvan de señales y para estaciones, días y años. Hizo pues Dios los dos grandes luminares, el luminar mayor como regidor del día, y el luminar menor como regidor de la noche. Y las estrellas, a las cuales puso Dios en el firmamento celeste. Y vio Dios que estaba bien. Luego Dios dijo: pululen las aguas inquietos seres vivientes. Y vuelen volátiles sobre la tierra por la superficie del firmamento celeste. Dios que estaba bien y los bendijo diciendo: procread y multiplicaos, y henchid las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Después dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes conforme a su especie. Entonces dijo a Dios: hagamos un hombre a imagen nuestra, conforme a nuestra semejanza, para que dominen los peces del mar, y en las aves del cielo, y en los ganados, y en todas las fieras de la tierra, y en todo reptil que repta sobre la tierra. Entonces formó Dios al hombre del polvo del suelo,
insuflando en sus narices aliento vital, quedó constituido el hombre como ser vivo. Y bendijo Dios al séptimo día, y declarólo santo por haber reposado en él de toda la obra que Dios al operar había creado. Luego Dios plantó un vergel en Edén al oriente para colocar ahí al hombre que había formado. E hizo Dios brotar de la tierra toda suerte de árboles gratos a la vista y buenos para comer. Y además, en medio del vergel, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Thank you.
Formado de la tierra a todos los animales del campo y todas las aves del cielo, condújolas ante el hombre para ver cómo las llamaba. Y que toda denominación que el hombre pusiere a los seres vivientes, tal fuese su nombre. El hombre era perfecto y completamente desarrollado, dotado de una inteligencia superior en su calidad de jefe del género humano. Mas para el hombre Dios no encontró ayuda semejante para él. Luego díjose Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haréle una ayuda semejante a él. Y Dios infundió un sueño letárgico sobre el hombre, quien se durmió.
Entonces tomóle una de las costillas, cerrando el espacio con carne. Y luego, con la costilla que había cogido del hombre, fabricó Dios una mujer y la llevó donde el hombre.
árbol del vergel puedes comer libremente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él morirás en su medio.
¿Dónde estás? ¿Quién te indicaron que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te mandé no comieras? ¿Qué es lo que has hecho? Por cuanto hiciste tal, maldita serás como ningún otro ganado y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu prole y su prole, la cual te apuntará a la cabeza, mientras tú apuntarás a su calcañar. Multiplicaré crecidamente las molestias de tu gravidez, con dolor parirás hijos, y tu propensión te inclinará a tu marido, el cual matará en ti. Maldita será la tierra por tu causa. Con fatigas te alimentarás de ella todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te germinarán, y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan, hasta que tornes a la tierra, pues de ella fuiste tomado. Ya que eres polvo, tornarás al polvo.
Thank you.
Allá va el hombre discernidor del bien y del mal. Su suerte depende de su voluntad. Si no entiende su lugar en el mundo, si en su espíritu reina la incomprensión,
No será justo ni con él mismo ni con sus semejantes, y causará calamidades, guerras y dolor. La humanidad es creada para el bien. Con amor a todo lo que es bueno y con comprensión a sus semejantes, el hombre puede hacer de la tierra un paraíso.